Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y no podrían ser menos eficaces nuestra frase, teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo. No solo aquí, la otra batalla es la que hemos vivido hoy, como de costumbre, con éxito. No podíamos estar mejor representados en la tristemente célebre Organización de Estados Americanos. Y por supuesto, general en jefe, vamos a tener la oportunidad de dialogar a trois con nuestro ex canciller y brillante embajador representante permanente Roy Chatterton Matos, quien se encuentra ahora en Washington. Y te saludo, viejo amigo, compañero de tantas luchas. ¿Nos copias bien? Sí, un abrazo y un saludo al general en jefe González González. Bien. Un abrazo. Saludo solidario. Excelentísimo, señor embajador. Un placer saludarlo desde acá y compartir con usted este espacio con un amigo común, con Walter. Che. Un gustazo, general. Y un gustazo, sí. Walter. Ok. Dicho esto, hoy hubo intensa jornada y una vez más saliste victorioso representándonos en ese campo minado que a veces intentan transformar el Salón Bolívar, nada menos, de la Organización de Estados Americanos. La votación habla per se, cuéntanos los detalles para dejar de lado a los que especulan y tú que estuvieses allí llevando la batuta con nuestra representación. Cuéntanos de esta jornada y esta nueva y victoriosa batalla. Volvimos a ganar, pero esta es una victoria del colectivo, aunque esa palabra no le guste mucho a alguna gente de la ultraderecha venezolana. Dos niveles de colectivo. Uno, la propia misión con su equipo, trabajando con las uñas, pero bajándose minuto a minuto para lograr los objetivos de nuestro país, pero luego el gran colectivo, que es el de países que nos apoyaron, pero no solamente con su voto, sino con su participación activa, procurando y multiplicando apoyo. Es el caso, bueno, de todo el Caribe, que se portó de maravilla, Uruguay, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil y, por supuesto, Venezuela y Nicaragua, batiéndose hoy nuevamente para conseguir dos objetivos. El primero, sesión cerrada. La sesión cerrada tiene dos sentidos. Uno, el sentido diplomático clásico, que es el manejo discreto de los temas difíciles, espinosos, porque nosotros no somos gente de escándalo, no somos gente de circo. Y el segundo, precisamente, para evitar el circo mediático. Entonces, esa fue una victoria de 22 votos contra 11. 11 estaban de acuerdo con hacer la votación pública. Y en segundo lugar, y todavía más importante, la exclusión de Venezuela de una agenda donde el embajador de Panamá había colocado nuevamente, a pesar de la derrota de hace dos semanas, a Venezuela como un tema a ser discutido, la situación venezolana. Entonces se fue 22 votos a favor de Venezuela, o sea, la de sacar a Venezuela de la agenda del día, 9 abstenciones y 3 votos, y de nuevamente Panamá, los Estados Unidos y Canadá. Y no les da pena. Hay que pensar la sinvergüenzura que significa negar las votaciones anteriores, en el caso de Panamá, con un gobierno pintoresco y alocado que va de salida, que se sentía guapo y apoyado. Eso me hizo recordar mi infancia, cuando de pronto un compañerito de clase se presentaba en plan de pelea, pero acompañado de sus hermanos mayores. Entonces Panamá, país con un gobierno manso, con país con un gobierno súbdito, pues apoyado por Canadá y con los Estados Unidos, desconociendo la votación de hace dos semanas de 29 a 3. Y bueno, no lograron sus objetivos. La señora visitante a todo lo largo del día estuvo allí tratando de hablar. Y finalmente, después que se le había cerrado por todos lados la puerta, apareció una puertecilla que aprovechó con la promesa del embajador de Panamá, que es un señor que miente habitualmente, de que no iba a hablar de Venezuela. Entonces tomó, cuando él la sentó casi bruscamente, tomó la palabra y comenzó a hablar y entró en Venezuela, y enseguida con una moción de orden la hicimos callar y no le quedó más remedio que convertirse en una
en una reportera social que dio las gracias por la atención prestada y se retiró y dijo algo así como un hasta luego, pero su mensaje político allí no lo logró, en el Consejo Permanente. En la calle sí, y en algunos espacios de la OEA que le concedieron los burócratas, que son servidores del imperio, no todos lo son, por supuesto, pero logró una rueda de prensa y colocó una banderita de la OEA detrás, y entonces el mensaje mediático, porque estamos en guerra mediática, fue que estuvo en la OEA. No, eso fue una farsa, la OEA no solamente le dio la bienvenida, sino que la rechazó, y yo lo que digo, no les da pena. A ella, que fue repudiada, su participación fue repudiada a todo lo largo del debate, y al embajador de Panamá, que por donde quiera recibió golpes, y sin embargo, como tiene el apoyo del Imperio de Canadá, insiste en revisar votación tras votación cuando queda claro que perdieron. Son malos perdedores, malos perdidosos. Traduzco para nuestra amplísima audiencia en los países del sur de la patria grande, cuando aquí decimos no le da pena, lo que queremos decir es no les da vergüenza. Eso es lo que diríamos en Río de la Plata. Tenemos diferentes matices. Quiero cederle la palabra aquí al general en jefe, González González, rector de la UNEFA, para que dialogue contigo, querido Roy. Adelante, general. Mi querido embajador, ya lo saludé y le reitero mis saludos desde acá y mi satisfacción por escucharlo, y más satisfacción aún por las nuevas que nos trae en detalle desde allá, porque, sí. Bueno, esta batalla es universal, ¿no? Es una batalla que libramos en todos los escenarios. Recuerdo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, cuando nos señaló en más de una oportunidad que la batalla era en todos los escenarios, era una guerra total, y ese escenario donde usted se encuentra, pues, es verdaderamente un escenario muy, pero muy relevante. Estas victorias tienen una significación muy particular, y bueno, que a través de Walter tengamos la oportunidad de difundirla más allá de donde le interesaría a la oposición que lo difundiéramos, es todavía más significativo. Desde aquí sí. Nos satisface mucho escucharlo y saber cómo están ocurriendo las cosas allá. Sí, señor. Y sienta usted, señor general, que nosotros estábamos allí dando la batalla por los espacios agredidos de la UNEFA, por los docentes, por los estudiantes que defienden su derecho al estudio y los docentes que defienden su derecho a la enseñanza, y por usted en su calidad de rector de la UNEFA, como también estábamos librando nuestra batalla en este espacio diplomático, por quienes libran batallas en las calles de Caracas, de Chacao, de Valencia, de San Cristóbal, de Maracay, donde todos los lugares funciona el terrorismo y los manifestantes violentos. Es una manera de llevar al mundo también la otra cara de la Venezuela, porque la dictadura mediática, con el apoyo de la dictadura imperial, está presentando una imagen totalmente distorsionada, deformada y difamatoria de nuestra patria. Ciertamente, para nosotros es muy, pero muy grato, bueno, saber que estamos muy bien acompañados, ¿no? Y que contamos desde allá con su respaldo, y que va a difundir usted allá la verdad verdadera de los eventos, que es lo que nos interesa. Señalaba usted las características de esta guerra mediática que estamos enfrentando, ¿no? Y ciertamente tener la oportunidad de que se sepa la verdad verdadera en esos escenarios donde usted se encuentra, donde están, bueno, representados todos los países de este continente, es muy, muy gratificante. Sabemos que no estamos solos, estamos muy bien acompañados, y que, bueno, cualquier esfuerzo que hagamos acá valdrá la pena, en tanto estamos construyendo patria, estamos garantizando a nuestros jóvenes su futuro. Mientras otros intentan destruirla, nosotros estamos construyendo patria. Así es. Estamos construyendo la gran patria americana y no estamos solos. Yo insisto, aquello fue un colectivo diplomático comprometido totalmente con esta causa. Yo repito, es que era un espectáculo diplomático ver las argumentaciones para la batalla del embajador de Brasil, del de Nicaragua, el de Bolivia, el de Ecuador, la señora embajadora de Argentina, más nuestra propia gente y nuestra embajadora alterna Carmen Velázquez, librando su batalla con un sentido
del debate democrático, con una preparación para la polémica, con una perspicacia que nos permitió detectar todas las trampas procedimentales que usaron a lo largo del debate para callarnos o para hacernos perder. Así que eso de verdad es una experiencia y hay que agradecerle a estos países hermanos el apoyo inmenso, generoso de sus representantes diplomáticos en la OEA, porque esta es una victoria de todos, esta es una victoria que hay que compartirla, este es un regocijo común, no para engolosinarnos, sino para darnos más ánimos para las próximas batallas por venir dentro de esta OEA que se está dignificando con el paso de los tiempos. Me permito ya de recordar que ya esta no es la OEA que convalidó la invasión de Panamá en el 90 o la matanza de estudiantes en tiempo de Lyndon Johnson en Panamá, en el Canal en el año 64, ni la que convalidó el golpe de Estado en Chile en el 73, ni en Guatemala contra la democracia guatemalteca en el 54, ni contra la democracia dominicana en el 65, país que fue invadido. Esta es otra OEA y por una sencilla razón. Dentro de esta OEA están Mercosur, está UNASUR, está la CARICOM, está el ALBA, estamos todos los países progresistas del continente, más algunos países con gobiernos moderados o de derecha racional que no participan en el festín antidemocrático y antiizquierdista que desde Washington se patrocina. Roy, tú me imagino que tienes en tus manos el comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, sobre sí, lo que señor. Pasa. El de la OEA, ¿no? Sí. Si lo tienes ahí, por favor, léelo tú, si no lo voy a leer yo aquí. No, no lo tengo tú aquí. Ya lo leí, pero no lo tengo a mano. Ok, entonces, con el permiso tuyo y de mi general en jefe. Por favor. Voy a tener que leerlo porque esto es la posición oficial. Y como estamos vía satélite para todo el hemisferio y bastante más allá, nuestro saludo a nuestro televidente a europea, a los de la Universidad Osaka en Japón, a los que nos ven en Australia, a la amplísima y creciente audiencia que tenemos en el Cono Sur, en Argentina, sobre todo la República Oriental del Uruguay, por supuesto, Chile, la hermana Paraguay, Bolivia, pero en todo caso, este es el documento oficial a que hacíamos referencia y casi en carácter de primicia, porque recién lo van a ver en la prensa mañana, se lo vamos a leer con su permiso, amigo. Venezuela celebra victoria internacional en la OEA ante maniobras de la derecha venezolana y del gobierno de Panamá, con lo cual se hace buena la palabra lo que acaba de decir el embajador Roy Chatterton Matos. En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores emite el siguiente comunicado. El gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, tras haber cosechado una nueva victoria internacional frente a la extrema derecha y el golpismo, manifiesta su más firme repudio a las maniobras que el gobierno saliente de Panamá ha intentado promover en el seno de la OEA junto a quienes en Venezuela atentan contra la democracia. El pueblo de Panamá, que ha sufrido en carne propia el atropello y el intervencionismo imperial, pretendió ser utilizado por el gobierno saliente de ese país al designar como funcionaria panameña en el cargo de representante alterno ante la OEA a María Corina Machado, una diputada venezolana que lidera el intento de golpe de Estado contra la democracia venezolana y personifica la agenda intervencionista de los Estados Unidos en nuestro país. La extrema derecha continental fracasó en su intento de vengarse del extraordinario gesto del presidente Omar Torrijos cuando cedió la silla de Panamá para que el padre Miguel Descoto denunciara en el seno de la OEA las atrocidades del régimen genocida de Somoza en la Nicaragua de la época. Herederos de las peores corrientes fascistas de nuestra región, Martinelli y Machado han quedado en ridículo ante la determinación de los pueblos.
latinoamericanos y caribeños, y la intención de no permitirles mancillar la historia de luchas de nuestro continente. Quienes fracasaron en la OEA en el día de hoy son quienes quisieran reeditar en los barrios venezolanos de Petare o del 23 de enero la masacre del imperialismo contra nuestros hermanos panameños del barrio El Chorrillo. El gobierno de Martinelli ha puesto torpemente en riesgo a su país en el escenario internacional y lo ha encauzado irresponsablemente por un camino de graves consecuencias políticas y económicas que el digno pueblo panameño no tendría que asumir. El gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro continuará ejerciendo todas las acciones necesarias para proteger y hacer respetar la dignidad del pueblo y la tierra del libertador Simón Bolívar. Tal a la letra el comunicado que acabamos de recibir, y leo a primera vista, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, con el que Venezuela celebra la victoria internacional en la OEA ante las maniobras de la derecha venezolana y del gobierno de Panamá. ¿Estás ahí, Roy? Aquí estoy, escuchando. ¿Qué reacción hubo ahí y cuáles son las tuyas personales? No tengo reacción de fuera porque ya había terminado el debate y había salido de la OEA, pero siento, bueno, eso refleja exactamente lo que ha sido nuestro combate de hoy, pero lo que es nuestro combate de todos los días, encabezado por supuesto por el presidente Maduro y por el canciller Jagua. Esta es una batalla que estamos llevando a diversos lugares y por eso el espacio de comprensión se va ampliando. Lo que nos falta todavía es una mayor ampliación del terreno de batalla dentro de la guerra mediática, porque los recursos de que disponen nuestros adversarios y enemigos son muy grandes, están coordinados como nunca, y por lo tanto nosotros tenemos que mejorar la calidad de nuestro combate, tanto en casa como en el exterior, pero por allí vamos, y vamos bien. Ya estamos entendiendo que no se trata solo de información veraz, que está muy bien, también tenemos que mejorar enormemente en materia de propaganda, y eso está avanzando. Uno lo ve en los noticieros, lo ve en los mensajes entre un programa y otro, cómo esa calidad mejora, cómo llega el mensaje progresista y de redención ante nuestro pueblo, ante nuestra clase media, ante los venezolanos de buena voluntad y también a los amigos que estamos en el exterior. Tenemos que ampliar ese espacio de combate cada vez más. La guerra mediática está amparada por la dictadura imperial, pero la dictadura imperial no es inmune y se le pueden aplicar derrotas. La historia lo demuestra así, y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte de peso para que los movimientos le sean cada vez más difíciles a la dictadura imperial. Estamos orgullosísimos de tu gestión, una vez más, y la reiteración no desgasta el concepto en este caso, y creo que tenemos que enfrentarnos a una especie de triángulo de las Bermudas ahora, ¿no? Porque tenemos un trío que no sé si es con guitarra, pero está visto que en forma automática Estados Unidos, Canadá y Panamá son los que tenemos en el colimador. ¿Qué tienes previsto con tu bola screw de 120 millas para los próximos? Tenemos torpedos diplomáticos disponibles. Tenemos buenas municiones. Bueno, te deseo un buen sonar para ubicar los blancos, que ya los tienes bien claro, y para los que nos ven en el sur, la screwball es como un pelotazo de penal, es una bola imparable en el béisbol, que son cosas... Sí, señor, estamos apuntándose a la Santa Bárbara. Y rogándole a Santa Bárbara bendita para que nos acompañe. Bueno, como todos tenemos armas de artilleros, te deseamos blancos perfectos. Tenemos unos howitzer que marchan muy bien. Bueno, que disparan los blancos. Te deseo lo mejor y que nos sigas defendiendo contra este nuevo triángulo de las Bermudas, que ya está clarísimo. No sé si llamamos al triángulo de las Barbudas, no sé. Pero en todo,
Entonces, lo que lo tiene preocupado son algunas barbas que le traen al recuerdo. Dime una cosa, y saludo a nuestro primer televidente en la Armada República de Cuba, que por escrito nos puso, que nos ve todas las noches. Bueno, querido Roy, tu pensamiento final para cerrar el programa y dedicarnos a nuestro distinguido invitado acá. Es más, si quieres hacerle una pregunta, es tuyo. Con el debido respeto. No, adelante. Solamente, bueno, quería despedirme al general, desearle como a ti buen fin de semana y ratificar que estamos viviendo y venciendo, vamos venciendo, y la inspiración de nuestro supremo comandante es muy grande, porque el ejemplo que nos dio fue trascendente, fue grande en lo espiritual, en lo material, y tenemos que estar a la altura, no podemos ser soldados mediocres. Un honor saludarle y escucharle, señor embajador. Ojalá tengamos, seguro vamos a tener en el futuro oportunidades de conversar más detenidamente, ¿no? Y aprender de sus experiencias allá en representándonos en el exterior. Que haya muchas oportunidades, general. Sin duda. Bueno, querido Roy, lanza en ristre y a la siguiente. Un abrazo, buenas noches. Hasta pronto. Un abrazo.